después de la Segunda Guerra Mundial y de las atrocidades que se cometieron que el derecho internacional empezó a hablar de crímenes de lesa humanidad, delitos que tuvieron su primera consagración positiva con la instalación de los tribunales de Núremberg, donde se decidió enjuiciar a los responsables del régimen de Hitler entre noviembre de 1945 y abril de 1949. ¿Qué son los crímenes o delitos de lesa humanidad? Aquellos que afectan no solo al individuo, sino que a la humanidad en su conjunto. Se trata de actos inhumanos, tales como homicidios, lesiones, torturas, desaparición forzada. ¿Quiénes cometen este tipo de delitos? Se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático en contra de la población civil. No se trata, por tanto, de hechos aislados o esporádicos, sino que forman parte o responden a una política del Estado o sus agentes, o bien de grupos organizados. ¿Qué es la prescripción de los delitos? La prescripción en nuestro país está consagrada como una forma de extinción de la responsabilidad penal, es decir, es una renuncia del jus puniendi por parte del Estado, o sea, del derecho que tiene el Estado a sancionar las conductas que vulneran gravemente la convivencia social. ¿Estos delitos tienen prescripción? En el caso de los delitos de lesa humanidad, por la gravedad de las conductas que se sancionan, nunca son conflictos suspendidos, siempre son conflictos que se evidencian, no son hechos históricos. Por tanto, el Estado debe sancionarlos, no obstante el tiempo que haya transcurrido desde su comisión. Y, de lo contrario, se estaría favoreciendo la impunidad.